asistiendo a una serie de mensajes contradictorios entre sí y sobre todo de gran virulencia en los últimos días por parte del PSI, en especial del PNV. Eso muestra que hay una falta de argumento serio a la hora de apostar por el deshacer de las cajas vascas y la privatización de Kutxabank. En ese sentido, desde Euskal Herria Bildu, las y los consejeros estamos haciendo una propuesta tanto al PNV, al PSE como al PP y al resto de consejeros y consejeras para que lleguemos a abrir un debate amplio, un debate público que afecte a las tres cajas y al futuro de Kutxabank, donde la base de partida sea: vamos a hablar qué es lo que queremos para las cajas y Kutxabank, pero que tenga en cuenta la realidad de los tres territorios y que sea un acuerdo amplio en ese sentido. Por otro lado, convocamos a la ciudadanía que siga movilizándose, porque este robo, no solo a la ciudadanía en su conjunto, sino a lo que va a ser el futuro económico de la sociedad vasca mediante la privatización de Kutxabank, que lo muestren mañana también asistiendo a la manifestación que va a haber en Bilbao.